consejo, concejales, autoridades que nos visitan, instituciones de nuestra comunidad, hermanos todos en el Señor. La memoria que nosotros hacemos de los acontecimientos que se realizaron en la gesta emancipadora, seguramente en los tiempos actuales es una fuente de inspiración para responder a las exigencias del momento. Nosotros no debemos olvidar que la patria se forjó con esfuerzo, sacrificio y entrega, y ese es el modelo que nosotros también debemos considerar en toda ocasión. Por eso hoy queremos recordar y encomendar al buen Dios a todas las personas que dieron su vida en la gesta emancipadora y también por aquellos que dan su vida por una patria mejor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Señor de la vida, en cuyo amor y en cuya providencia se encuentran todos los que trabajan por el bien, te pedimos por el eterno descanso de todos nuestros hermanos que dieron su vida por defender a la patria, para que a través de este recuerdo nosotros también consideremos los altos valores que hacen falta poner para poder seguir adelante con nuestra comunidad. Encomendamos también a tu cuidado, Señor, a todas las almas de nuestros hermanos, a quienes hoy también hacemos presente en este responso. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de nuestros hermanos difuntos, muy especialmente, por quien hoy hemos pedido, por la misericordia infinita de Dios, descansen en paz, que así sea. Al Padre de todos, invoquemos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre todos nosotros, nuestros familiares y seres queridos, y permanezcan para siempre. Amén. Señora Presidenta del Consejo Deliberante, concejales, legisladores, funcionarios, establecimientos educativos, medios de prensa, mis queridos gauchos, mis queridos héroes de Malvinas, público en general, queridos vecinos. Bueno, hoy son 206 aniversarios de esta batalla de Rosario y Lerma. Y bueno, no quería dejar pasar, ¿no?, un tiempo tan lindo para mi Rosario y Lerma, y donde, bueno, somos parte de la historia de nuestra querida patria. El relato histórico dice que en este lugar, en monolito de la medalla, nos marca un sitio geográfico en donde lo trascendental es el accionar de nuestros valientes gauchos que ofrendaron su vida en pos de la independencia de nuestra naciente patria. La historia también marca que nuestros prohombres, como nuestro amado general Martín Miguel de Güemes, Luis Burela y Saavedra, se pusieron al frente como sus aguerridos infernales para evitar el avance realista, dando lugar al enfrentamiento más importante de nuestra tierra. Hoy nos reunimos para mantener viva la memoria histórica de un hito tan importante que marca el compromiso de quienes, anteponiendo los intereses de la patria,
le ponían intereses personales en pos del bien general. El hoy nos marca que nos consolidamos como nación, pero aún no estamos consolidados como pueblo, entendiendo que el bien es de todo, no solamente de algunos, que con su actitud egoísta manchan el accionar de quienes en forma desinteresada dejaron el yo para el nosotros. Por eso a ellos la patria lo honra, con el recuerdo en su memoria. A los otros los sepulta debajo del impiedoso manto del olvido, que los gobiernos son del pueblo y para el pueblo. Las actitudes mezquinas van a favor de pocos y en contra de todos, ya que de estas alturas ensalzamos la picardía criolla y no la cultura del trabajo. La política es hermosa, herramienta transformadora que se debe usar para mejorar la vida y no en beneficio propio. Yo trabajo de toda la vida y desde que asumí mi mandato entro todos los días a las 7 de la mañana porque entiendo que es la única manera de gestionar por mi rosario. Siento que con esta actitud honro la voluntad de quienes me votaron y así trabajar de las 7 de la mañana, aún en tiempo de pandemia, hasta entrada hora de la noche, me hace poco pícaro, entonces seré poco pícaro, en forma de que me enseñaron mis mayores a salir adelante. Es ser honrado, frontal y trabajador. Por eso es que siempre honraré estos valores que me supieron transmitir de que era un niño. Porque con esta actitud de vida yo miro a mis padres y me siento orgulloso de ellos. Y quiero que cuando mis hijos me miren, a mí inspiren el mismo sentimiento de orgullo. Más que nunca, como los tiempos difíciles que nos tocaron transitar. Como país debemos entender que la conducta de cada uno depende del destino de todos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva mi Rosario Lerma! Este día que Rosario Lerma recuerda la gesta heroica.
en la defensa de nuestra independencia argentina. Escuela de Educación Especial número 7171, Leandro Arroz de Rosario de Lerma. Los aplausos para los chicos que hoy están integrados a la educación formal de la ciudad de Rosario de Lerma, con maestras integradoras en todas las instituciones educativas de la ciudad. Asociación de Jóvenes Felices de Rosario de Lerma, Asociación Civil, que también cuenta con equipo terapéutico de inclusión y ayuda para todos los niños que necesitan atención especial. Los aplausos para la Asociación de Jóvenes Felices de Rosario de Lerma. Creada el 12 de septiembre del año 2006 con el grupo de padres de jóvenes con capacidad diferentes, Asociación de Jóvenes Felices de Rosario de Lerma, directora actual, vicepresidenta de la asociación, señorita Delia Turquina, presidente, señor Pedro José Sarabia. Actos conmemorativos con motivos del 26º aniversario de la Batalla de Rosario de Lerma. Se acerca al palco de autoridades el núcleo educativo número 138, Escuela 4618, María Elena Lee, de Finca Carabajal. Los aplausos para recibir al núcleo a nivel inicial, conjuntamente con el núcleo de la Escuela 4808, Gesta Sanmartiniana de Rosario de Lerma. Directora, profesora Gabriela Sánchez, también nos acompaña este núcleo de nivel inicial con tres secciones, 34 alumnos, abanderada Noelia Cruz, escolta Celeste Bravo, Natal Martínez. Los aplausos para los niños del nivel inicial de Rosario de Lerma, núcleo educativo de Rosario de Lerma, de la Escuela de Finca Carvajal, Marta Elena Lee, de la Escuela Gesta Sanmartiniana, con los acordes de la banda de música del coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos, del Ejército Argentino, conmemoramos el nuevo aniversario de la batalla de Rosario de Lerma. La Escuela 4618. Marta Elena Lee comenzó su labor educativa en el año 1922, promoviendo la educación de las zonas rurales de Rosario de Lerma. En fase de formación de los alumnos del nivel inicial de la ciudad de Rosario de Lerma. Escuela Honores Campeón, en homenaje a una mujer rosarina, comenzó su actividad en el barrio San Jorge en el año 2001. Abrió sus puertas en el compromiso de la Escuela Coronel Vicente Torino. 7 años después, comienza como institución número 4774, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, portando la bandera argentina a la brigada Valeria Itapura, escoltas Vais Delgado, segunda escolta Daniela Fabián, bandera de Salta, abanderado Mina Ventaño, escolta Milagro Ventaño y Luciano Valentina Alarcón, directora de la institución, profesora Julia Domini, vicedirector, profesor Saturnino Reyes Acaba, Escuela 4774, Colores Campeón de Rosario de Lerma. Con una alegoría que tiene que ver con esta fecha patria histórica para la ciudad de Rosario de Lerma. Los aplausos para los alumnos profesores de la Escuela de Barrio San Jorge, la 4784, Colores Campeón.
memoria del general Martín Miguel de Güemes, cerrando la frontera norte con los cuerniles que colaboraron con esta lucha patriótica en todo el norte argentino. Entre esos cuerniles estaban nuestros ciudadanos rosarinos, el coronel Jorge Torino de Viana, coronel Vicente Torino, que lucharon en este lugar, en esta región. Los aplausos para los alumnos de la Escuela Torino Campeón. Con los colores de la bandera argentina. Allí están los alumnos, profesores de la Escuela Ave San Jorge. En esta lucha que recordamos que se produjo hace 206 años bajo el mando de los coroneles Jorge Torino de Viana y Vicente Torino, le brindamos el aplauso a los niños de la Escuela Ave San Jorge. Coronel Vicente Torino.
4241, Fragata Libertad. Directora profesora Norma Adriana Collado. Vicedirectora Elisa del Carmen Chagli. Abanderado con la bandera argentina Adriana Tapia Quintilón. Escolta de Cambio Armazo Nicolás Villanueva. Bandera de Salta Tatiana Flores. Tiago Luna. Gorosito Toscano. Escuela que comienza su actividad hacia por el año 1976, un 30 de junio, nació la escuela Fragata Libertad. Lleva el nombre de una fragata histórica de la Marina Argentina. Los aplausos para la escuela Fragata Libertad. Se aproxima la escuela 4808, que está San Martiniana, ubicada en la calle Coronel Montes, del barrio San Martín de Rosario de Lerma. Corría el año 2002, cuando la población estudiantil de Rosario de Lerma estaba desbordada. Fue así que en el año 2004 se pone la piedra fundamental, fundacional, en la calle Coronel Montes 138, para que naciera así la institución que hoy conocemos como Escuela Gesta San Martiniana. En el año 14 de octubre del año 2008 nace la Escuela Gesta San Martiniana como anexo de la Escuela Doctor Francisco de Cruzaga. Actualmente su directora es la profesora Miriam Betty, profesora Aida Mabel Morales, vicedirectora de Toro Mañana, Adriana del Carmen Fabián, vicedirectora del Toro Tarde. Los aplausos para esta alegoría que presenta la Escuela Gesta San Martiniana de Rosario de Lerma. Para la sección de alumnas de la Escuela Gesta San Martiniana de Rosario de Lerma. A partir del año 2022 comienzan con los talleres de ajedrez para desarrollar las habilidades de razonamiento, como así también dictando en contraturno clases de religión. La Escuela Gesta San Martiniana de Rosario de Lerma. La escuadra de varones a cargo del profesor Damián Tapia, profesora Rosana Morales. En correcta formación, el paso de la escuela 4808, Gesta San Martiniano de Rosario de Lerma. Se aproxima el palco oficial, la escuela 4331, El Timbó, Escuela Rural de Rosario de Lerma, distante a 5 kilómetros de la ciudad de Rosario de Lerma. Terrenos donados por el señor Cecilio Rodríguez, fue incorporada a la enseñanza oficial argentina en el año 1908. Su primera directora, profesora Rosa Nogales. Hoy, con 114 años de su fundación, actualmente su directora profesora Adriana Mirta Farfán, dos docentes de educación primaria, docentes de nivel inicial, áreas especiales, personal de maestranza. La escuela cuenta con 68 alumnos de nivel primario, nivel inicial con sala de 4 y 5 años, turno mañana en Pica, el Timbó de Rosario de Lerma. Los aplausos para la escuela 4331. Colegio número 8121. Colegio Santa María del Rosario. Y la congregación de hermanas de Clarisa Franciscana del Santísimo Sacramento. Allá por el año 1999 se crea
45, la condena de Luis Polimodal y el colegio Santa María del Rosario, de Rosario de Lerma, bajo el eslogan Paz y Bien para todo el pueblo argentino en el Día de la Patria. Colegio Rural número 5208, en Pucará, Víctor Carlos de Rosario de Lerma. Escuela Colegio Secundario Domingo 109, Colegio Secundario que funciona en la Escuela Pimpó, en el punto tarde de Rosario de Lerma, su actual director, profesor Gabino Casimiro, brindando la posibilidad de realizar y completar los estudios secundarios para todos los jóvenes de la zona rural de Rosario de Lerma. Colegio 5209, escuela del Pimpó de Rosario de Lerma. Los aplausos para los alumnos, profesores, personal directivo de escuela del Colegio Pimpó. Se aproxima el Colegio Secundario Rural número 2208 en Pucará de Rosario de Lerma, que abrió su puerta el 14 de abril del 2011 con 51 alumnos, 10 docentes, actualmente con 9 secciones, con una matrícula de 261 alumnos, personal directivo, secretario, personal docente. Actualmente el director profesor Fernández, ubicado sobre ruta provincial número 23, a 5 kilómetros de la ciudad de Rosario de Lerma. Colegio secundario 5208, el Pimpó de Rosario de Lerma. Colegio secundario número 5073, Genoveva Gileta, directora Señoras y señores, referimos a la banda militar Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos, quien acompañó el inicio del dispositivo de desfiles y el pasaje de las instituciones educativas. Colegio 5073 de Rosario de Lerma, vicedirectora profesora, profesor Luis Rodolfo Juárez. Vicedirectora, profesora Miriam Jerez, abanderado con la bandera argentina, Rosalía Peloc, escolta Silvia Castillo, Estrella Rojas, abanderado con la bandera en Salta, Gastón Albornoz, escoltas Milagro Burgos Cayampi, Ana Coyo. Pertenecen al turno mañana con la modalidad de bachiller en humanidades y ciencias sociales. Turno tarde, bachiller en ciencias naturales. Los aplausos para el colegio 5073. Actualmente el colegio Genoveva Astigueta se encuentra a la espera de la entrega de 5 aulas que permitirán la unificación definitiva del colegio que funciona en otro sector de la ciudad de Rosario de Lerma. Los aplausos para recibir a la Escuela de Educación Técnica número 3108, General Rudecindo Alvarado. La institución que nació el 5 de septiembre del año 1853, en la actualidad, la directora de la profesora Laura Analía Morales Tinte, jefe de taller, profesor Carlos Rodríguez Cabrón. Instituto Secundario Rosario de Lerma, Padre Ramón Barrupeto, 8084. En abril del año 2015 cumplió su boda de oro. A partir del año 2018 lleva el nombre del padre Ramón Barrupeto. Su lema: educar
formar y acompañar. Con 57 años de labor educativa, los aplausos para el Instituto Rosario de Lerma. Centro de Educación número 7097, Centro Educativo de Nivel Secundario, que funciona en la escuela que es la San Martiniana Turno Noche. Actualmente se dirige la profesora Miriam Elizabeth Champa, abanderado bandera argentina Mauro Chinao, escolta Serenca Alpanzay Carla Chauque, bandera de Salta Noelia Salvatierra, escoltas Sara Gardel, Mayra Champa. Acompañan la profesora Lidia Funes, Fabiana Toscano, Noelia Barbosa, Julieta Barbosa. Los aplausos para recibir al VESPA 7070 Rosario de Lerma. Directora profesora Hilda Gabriela Cruz, bandera nacional Anabel Córdoba, escolta Facundo Rodríguez Carolina Collar, bandera de Santa Milagro Díaz, escolta Margarita Tolaba Cristina Filmes. Centro Bachillerato Salteño para adultos 7070, comenzó en el año 1986, vista clases en el turno noche en la escuela Doctor Francisco de Gruchaga. Recibimos a continuación al Instituto de Educación Superior número 6026 de Rosario de Lerma, con carreras profesorado de enseñanza primaria, profesorado de biología, profesorado de educación física y tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo. El Instituto de Educación Superior número 6026 funciona en la calle 9 de Julio de Rosario de Lerma. Recibimos al Instituto Modelo de Aprendizaje Regional IMAR número 8237, creado hace muy poquitos días, el 13 de marzo del año 2023. Se crea bajo disposición número 37 de la Dirección General de Educación Privada de la provincia de Salta. Representante legal Doctor Rodrigo Darío Palazzo, rector profesor Robustiano Río, directora académica licenciada Maricel Rodríguez Cuevas, cuenta con abanderado alumnos Lorena Flores, cuenta Fidel Guaymás, Claudia Firme, bandera en Salta, Javiela Lamas, escolta Magdalena Chilo, Dayana Grón. Instituto Modelo de Aprendizaje Regionalizado IMAR 8237, con la carrera de profesores en nivel inicial. Se conmemora en este día el 26º aniversario de la batalla de Rosario de Lerma. Lucha heroica y patriótica de los gauchos bajo las órdenes de Gerardo Martín Miguel de Güemes. En este base de Lerma lograron derrotar y expulsar del norte argentino a las fuerzas realistas que buscaban recuperar el virreinato del Río de la Plata. Recibimos a la Asociación de Jubilados de Rosario de Lerma, asociación que fue creada el 4 de febrero del año 1986. Bajo la presidencia en aquel entonces del señor Manuel Ramón Torres. Actualmente la institución está presidida por la señora Raquel Ortiz, Asociación de Jubilados y Pensionados de Rosario de Lerma. Centro de Jubilados y Pensionados Rosario Nacionales de Rosario de Lerma, abanderada señora Paulina Quispe, escolta Leonida Sánchez.
pensionados nacionales de Rosario del Lerma. Recibimos a continuación a la Academia de Danza Folclórica de la Huella, fundada en el año 2000. Participa en festivales nacionales como Jesús María, Festival de la Borde en la provincia de Córdoba, en Cosquín, también en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, Festival de Tamar y Chicuana. Profesor Gustavo Chocobar, Aldana Luco, Emiliano Mamani, Academia La Huella. Academia que lleva el nombre del general Martín Miguel de Güemes. Academia Danza Folclórica de Marambo, Martín Miguel de Güemes, creada el 17 de abril del año 2009. Nombre elegido en honor al héroe nacional, gaucho, salteño general Martín Miguel de Güemes. Director profesor Miguel García, Leonardo de Jesús Chávez, profesora Claudia Toscano. Dicta actualmente clases en la ciudad de Rosario del Lerma para formar niños y jóvenes en el arte de la danza. Academia Malón Malambo, dirige la profesora Josefina Cazón, abanderada Paulina Virginia Sacama, Celeste Lorena Quino, Lucián Barbosa. Academia que se fundó el 23 de septiembre del año 2000, en la actualidad cuenta con 30 alumnos de diferentes edades y dicta clases de barrio San Jorge. Recibimos a la agrupación de Gaucho Coronel Vicente Torino de Rosario del Lerma. El aplauso para las mujeres gauchas que portan la bandera de la institución tradicionalista de Rosario del Lerma. Los aplausos para el Club Juventud Unida, Taller de Arte, Danzas, el presidente, señor Guido Barbosa, acompañado también por la profesora Elcita Liendro. Escuela Municipal de Ajedrez, Rey Negro. Con la Municipalidad de Rosario del Lerma, la División de Cultura, Turismo y Educación, la Escuela de Ajedrez, en el mes de julio del año 22, fue creada en la Biblioteca Domingo Pautino Sarmiento. Jugar al ajedrez es un ejercicio excelente para entrenar la mente y potenciar la inteligencia. Asociación Civil Rural de Fútbol Rosario del Lerma, creada el 9 de julio del año 1987, Comunidad Rural de Rosario del Lerma. Actualmente se llama el nombre de Asociación Civil, nuclea a más de 60 instituciones deportivas de Rosario del Lerma, con actividad deportiva futbolística todos los fines de semana para equipos juveniles, infantiles, masculinos y femeninos. Actualmente su presidente, señor Jorge Bejarano, vicepresidente Martín Flores, secretario señor Raúl Pospós, tesorero Rogelio Velázquez, vocales Héctor Burgos, Raúl Acebo, Elizabeth Guaymás, Santo Morales. Asociación Civil Rural de Fútbol Rosario del Lerma. Club Deportivo Parque Evita, fundada el 27 de julio del año 2018. Comisión directiva presidida por el señor Sergio Fernández, vicepresidente Alfredo Fernández, secretario Oscar Zarapura, Juan Ramón Polanco, vocal Ramón Morales. Actualmente el Parque Vita participa en la Asociación Salteña de Básquet Masculino y Femenino en las categorías Mosquitos, Pre-Mini, Mini, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 Primera. Aplausos para el Parque Vita. Aplausos para el Instituto Argentino Sayur Don Juan de Rosario del Lerma.
institución que dicta clases en nuestra ciudad, formando a los niños en las artes marciales. Hace su paso frente al parque oficial la unidad carcelaria número 6, Gran Camodero Virgen del Carmen de Rosario de Lerma, perteneciente al servicio penitenciario de la provincia de Salta, siendo su primer director el señor Ramón Reyes. Actualmente cuenta con unidad productiva 35 hectáreas en favor de la actividad del trabajo de los internos que cumplen la última etapa de su condena en la ciudad de Rosario de Lerma. Puerto Infantil, dependiente de la comisaría de barrio San Jorge de Rosario de Lerma. Los aplausos para los niños de los cuerpos infantiles, en este caso de la comisaría número 14 de Rosario de Lerma. Comisaría segunda de Rosario de Lerma. Más de 20 años de labor, de formación en valores tan importante en la etapa formativa de los niños de la ciudad de Rosario de Lerma. Sus inspectores, los niños que cumplen actividades educativas, formativas, recreativas en la institución dependiente de la comisaría número 2 de Rosario de Lerma. Cuerpo infantil de la subcomisaría barrio San Jorge de Rosario de Lerma. Los aplausos para los niños que van participando de actividades para reforzar la actividad educativa formativa. Cuerpo infantil de la Dirección de Seguridad Urbana del Valle de Lerma. Nueva institución con que cuenta esta base operativa de Rosario de Lerma. Los aplausos para este cuerpo infantil que desarrolla actividades en la zona norte de Rosario de Lerma. Abanderado Cabo Maximiliano Mamani, escoltas Rafael Laime, Cabo Vanessa Mamani a cargo del oficial, ayudante Rafael Gutiérrez. Los aplausos para la comisaría número 2 de Rosario de Lerma. Recibimos a continuación la sección motorizada dependiente del servicio de emergencias 911 de la policía de la provincia, sector número 82. Los aplausos para estos efectivos pertenecientes a la policía de la provincia de Salta, trabajando fundamentalmente en la prevención, en la seguridad de los ciudadanos de todo el Valle de Lerma. Sección motoristas, servicio de emergencia 911 de Rosario de Lerma. Buenos días, señor intendente, buenos días, autoridades. Vengo a solicitar su permiso para dar comienzo al desfile en nombre de todos los cabos. Señora Presidenta, está autorizada. Muchísimas gracias, intendente. Concedido entonces la autorización por parte del señor intendente municipal. Encabeza el desfile gaucho la agrupación Jorge Torino de Viana. Lleva el nombre del coronel que luchó por la independencia argentina en estos campos, en este Valle de Lerma, en esta geografía. Hoy recordamos el coraje y el valor del coronel Jorge Torino de Viana, coronel Vicente Torino.
los gauchos de la agrupación Coronel Jorge Tomino de Viana. Thank you.